Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un super haul de cositas. Traigo ropita, complemento, cremitas para el rostro, maquillaje. Así que si apetece saber qué cosita he comprado, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. Venirse. Lo primero que os voy a enseñar es de esta tienda de Day and Day, que las que me seguís sabéis que son cositas que me gustan mucho sus bolsos, los colgantes, los pendientes y demás. Así que yendo por el centro de Málaga, ¿no? Yendo dando una vueltecita y demás, pues entré en la tienda y vi dos cosas que yo consideré que estaban bastante bien de precio, así que os las voy a enseñar. Lo primero que me compré fue este collar, que a mí me pareció súper bonito porque a mí me gustan las cositas menos es más para mí. Tiene un cordoncito marroncito, las cuentitas estas son en dorado, la cadenita en dorado, y aquí pone que costó 9 euros, pero se me quedó más baratito. Os dejaré por aquí el precio final porque sé que estaba de rebaja, pero no era este precio. Y me gustó muchísimo para combinarlo, por ejemplo, con este tipo de camisa, que creo que estos colores le van muy bien. Y con el bolsito que también me compré, que también lo vi súper bonito, de Animal Print. Es tipo cartera, o sea, muy cómodo para llevar así cruzado o colgado de asa. ¿Veis? Todavía ni le he quitado todavía esto porque estaba deseando hacer el vídeo para poder estrenarlo. Tiene por delante este compartimento, aquí tiene otro y luego por dentro es, ya sabéis, lo básico. Trae su bolsita para guardarlo y un bolsito cartera así básico, también muy económico. Y el precio costaba 17,75, pero se me quedó más barato, así que os dejaré por aquí el precio para que lo veáis. Esta tienda me gusta muchísimo, son cosas de calidad, con mucho diseño, y la verdad que cuando hay rebaja merece mucho la pena llegarse por la tienda y llevarse algo. Pasando por Carrefour, pues también me compré esta camisa. Mira qué bonito queda el collar con este color. Pues esta camisa no es una camisa, no es sobre camisa, porque lleva bolsillo, ahora lo enseñaré. Esta camisa a mí me gustaba un montón, llevaba tiempo detrás de ella, lo que pasa es que eran 35 euros, me parecía que aunque tiene diseño, porque la parte de atrás es muy bonita, que ahora lo enseñaré, os dejaré por aquí un clip para que lo veáis. Tiene un poquito de diseño, aquí tiene bolsillito, aquí tiene la solapita, el tejido es gordito, pero me parecía que 35 euros por una camisa de Carrefour me parecía caro. Así que me pasé hace poco y ahora están poniendo en Carrefour las cositas de manga larga, las están poniendo rebajadas, hice un 30% o así. Así que pasaros porque hay cosas muy monas. Y la vi que me costó de 35, me costó 20 y tanto euros, pues digo, ahora es la mía. Le pregunté a la muchacha, digo, voy a bajarlo más, y ya no lo sabía. Digo, pues me la llevo por 24, 25 euros y ya pues la tengo. Así que es una camisa gordita, ¿vale? Así que para este entretiempo primavera va muy bien. Con la manguita en color así militar verde. Y la espaldita, que ya la habréis visto, es muy bonita porque es como una calavera. Y yo la vi que y esas cosas que ves en una camisa y te enamoras, pues eso me pasó con esta camisa. Más cositas en Carrefour. Esta camiseta, que también la vi y me enamoré. Es una camiseta blanca básica, pero tiene pequeños detallitos, como lo que tiene aquí la manguita, que la veo así con flequita muy mona. Luego tiene la muñeca, tiene aquí como una serie de pendientes. No sé, que la vi bonita y me gustó. Y el precio también, esta me costó, esta no estaba rebajada cuando me la compré, 7,99, o sea que súper baratito, por 7,99, una camiseta para cambiar un poquito y demás, está genial. Otra camisa que también me la compré cuando me compré esta, es un poquito más clásica, es la típica camisa de rayita, pero luego tiene los motivos de las cerecitas que le da como un toque así un poquito más juvenil, más divertido. Es una camisa básica en color celestito, con su bolsillito aquí delante, por detrás y típico, ¿vale? Tampoco tiene mucha historia. Y el precio de esta camisa pues costaba 15 euros y se quedó en 10,50. Tampoco hay mucha rebaja, pero bueno, también me gustaba mucho, también le tenía el ojillo echado, así que me la traje. Y ya lo último que os enseño de Carrefour fue esta camiseta también, con lo bonito que tiene de especial el pecho, que pone Love, que son
con ese tipo de bolita, lentejuela y demás, que la vi súper bonita. Es una camisa que lleva así el, lo que es la manga como tipo murciélago, como tipo caído. Es bastante amplia, bastante oversize. Y la vi bonita eso porque tiene esto así un poquito muy especial, con una chaquetita así de piel que te ponga, o una chaqueta vaquera, y la camisa así metida, pues creo que realza mucho lo que es el look que te ponga. Así que esta también me costó 9,95, así que puedo, para cambiar un poquito, una camiseta blanca que es básica, la veo muy acertada. Pasamos a las cositas que me compré en Mercadona. Lo primero que os voy a enseñar es este neceser tan bonito, de lentejuela, que lo llevaba viendo mucho tiempo y también me hacía ojito. Pero yo decía, Carmi, tienes un montón de neceseres, pero digo, bueno, uno más. Así que aquí lo tenéis, es pequeñito, que viene muy bien para, no sé, para incluso para por la noche, no sé, yo lo puedo utilizar como bolso para salir, no solamente para la playa. Y lo veo súper bonito, por delante tiene así lentejuelas de distintos colores y por detrás es así liso, es de plástico, tiene aquí su asita y por dentro pues un neceser normal y corriente. Pero aprovechar y le voy a sacar todo esto fuera, ¿vale? Un neceser así, por dentro tampoco no es muy bonito, se le puede haber currado un poquito en Mercadona, pero vaya, tiene aquí sus bolsillitos para meter aquí cositas y demás. Así que un neceser, uno de tantos más que tengo, y este me costó, creo que fueron 6,5 euros, que son los que más o menos el precio que tiene Mercadona. Así que un neceser nuevo. Otra cosita, pues un sacapuntas, tampoco tiene esto mucha historia, pero este sacapuntas me ha sorprendido porque es un sacapuntas buenecito, que saca bien la punta de los lápices, que tampoco hay que comprarse uno de Sephora ni nada, que estos son buenos. Tiene para dos medidas, y el precio no, fue, no sé si fueron 1,5 euros, 2,5 euros, una cosita así, pero que merece mucho la pena, que me ha sorprendido a mí este sacapuntas de Mercadona. Bueno, y otra cosita que os enseño es estas gotitas, que ya esto ya tienen ya tiempo en el mercado Mercadona, pero yo tenía la que... Lo voy a enseñar. Yo tengo esta, que es la que sirve para aclarar las bases de maquillaje, pero no tenía esta, que esta es la iluminadora, que es la número 1, la luz. No sé si lo veréis de ahí. Esta es la luz. Y tenía ganas de... Muchas veces hay bases que tengo que son muy mate y que me ponen la cara demasiado opaca, y me apetecía ponerle un poquito de luz a una de las bases que tengo, y he comprado la gotita esta de Mercadona y la verdad es que funciona muy bien. Me he puesto un poquito de iluminador aquí y también he puesto un poquito de iluminador en la base mezcladita, así que pienso que está muy bien porque es una iluminación discretita. Os voy a hacer aquí un pequeño... Mirad. Es así. Y ahora si lo... No sé si percibí. Es una luz sutil, bonita, que no es muy demasiado fuerte. Y creo que está bastante bien. Porque a mí me gusta iluminar, pero no ir como una bombilla, ¿vale? Así que pienso que está muy bien para dar un poquito de... un puntito de luz a las bases que tenemos, que sean demasiado opacas. Creo que está bastante bien. Pasamos a las cositas que me he comprado en Primor. Bueno, en Primor me he comprado este protector solar para el rostro de la firma SDIM. Trae 50 ml y es un protector solar Fusion Water, que aparte de ser 50 plus, acabado seco, apto para piel tópica y dice al libre de aceite, y sobre todo lo compré porque dice que no te pican los ojos. Yo tengo el ojo súper sensible, a mí cualquier cosita que me entra en el ojo ya estoy todo el día con los ojos súper irritados, llorando, sin poder ver. De verdad, es exagerado lo que a mí se me pone el ojo, y cualquier día de playa, de piscinas, es que me fastidia. Siempre me pasa igual, todos los veranos compro un buen protector solar facial para que me proteja, para que no me salgan manchas y para que no me piquen los ojos, y sin querer me doy y al final tengo todo el día de playa con los ojos rojos, irritados, hinchados, así que... Quise comprar este y probarlo. Y es un tarrito pequeño, 50 ml, cuesta 19 y pico, así, os dejaré el precio. Y ahí también os dejaré todos los enlaces en mi 20 and Button, tenéis aquí abajo, y podéis directamente en 20 and Button comprar el producto si os apetece, ¿vale? Y lo estoy probando, bueno, lo estoy probando, llevo ya casi un mes con él.
Y genial, chicas, no me pica para nada la cara. Yo puedo sudar perfectamente, que el líquido si toca a lo mejor mi ojo no me irrita para nada. Es súper cómodo, te lo aplicas, te puedes maquillar. De hecho ahora lo llevo puesto, te lo aplicas. Luego te pones todos tus productos de cuidado facial, te maquillas y genial, me gusta muchísimo. Vale caro las cosas como son, porque son 50 mililitros, un trocito así de pequeño. Y son 19 euros, pero merece la pena, me lo gasto, me lo voy a gastar siempre. Lo hay en esta versión así transparente y también lo hay como efecto maquillaje. ¿Ves? Se absorbe rápidamente, no te queda efecto blanco, huele suave. Así que chicas, para la que tengáis el mismo problema que yo, que se os cuecen los ojos, si os cae un poquito de producto, va genial. Otra cosita que también he comprado en Primor ha sido la crema facial Checkpoint, que esta yo la llevo usando muchísimos años, muchísimo tiempo. Lo que pasa que luego, claro, tengo que seguir probando productos nuevos y así, nada, pues se me olvida y no la vuelvo a comprar. Esta ha costado 5,75 y ya sabéis, esta la dice que tiene... Tiene aquí aloe vera, tiene teca, centella asiática, colágeno, o sea que está muy bien. Es verdad que yo la noto menos grasiente. Yo me acuerdo al principio de los tiempos, cuando yo la utilizaba, esta era más grasiente. O es que mi piel en aquel momento no estaba tan seca como ahora, también puede ser, ¿vale? Yo me acuerdo que me la aplicaba antes y se me quedaba todo brillante, tardaba en absorber. Igual será que ya mi piel es más seca y yo me la aplico y enseguida se me queda mate. A mí no se me queda pegajosa ni sudosa, se me queda mate. Será porque tengo la piel muy seca. La verdad que está muy bien, esta me la recomendó una amiga mía que trabaja con un médico estético y demás. Y me dijo que era muy buena crema, que me la comprase y la verdad que va genial. Y nada, pues por 5,75, quien no tiene un tubito de esto en casa. Así que os lo recomiendo si no lo habéis probado. Para pieles grasas, creo que no va bien. Va bien para pieles secas o normales o así. Y nada más, una crema que me gusta muchísimo. Otra cosita que he comprado también en Primor ha sido este champú en color lila para pelo teñido, con mecha y demás. Es de la firma L'Oréal, la serie Expert. Y trae 500 mililitros y el precio fueron 12 euros y pico, así. Pero ya sabéis, os dejo por aquí el precio y el enlace en mi Twenty and Button. Me gusta muchísimo. Es un champú que me ayuda a que el pelo no se ponga amarillento. No me reseca para nada. Me lava bien el pelo, me lo deja suavecito. Trae bastante cantidad. El aplicador es súper cómodo. Así que a mí me gusta mucho la firma L'Oréal. Y este concretamente me va genial para mi pelo. Así que os lo recomiendo si tenéis el pelo decolorado, teñido con mecha. Otras dos cositas que también me he comprado han sido estos dos pinceles de la firma Real Technique, que ya sabéis que es una firma muy buena, que tiene unos broches y unos pinceles de muy buena calidad. El precio más o menos es asequible. He comprado esta, la naranjita, que esta sirve para aplicar la base. Es súper suavecita. Es la de que tiene manguito platea, naranja. Son de las que se quedan apoyadas así en la base, por si queréis tenerla así colocada. Y nada, esta dice para eso, para aplicar la base. Muy buena compra. Y la otra brochita, esta es biselada, que esta dice que es para esculpir, para hacer lo que es el contorno y demás. Pero ya sabéis que yo esta, por ejemplo, me la podría aplicar para aplicar un poquito el contorno o un poquito de colorete, o incluso si a lo mejor tengo la otra sucia también puedo aplicar la base. Esta, a ver, que las toque. Sí, más o menos, tiene más o menos la misma densidad, pero lo que es distinto es la forma. Esta es más chateadita por aquí. ¿Las veis? A mí estos pincelitos me gustan mucho, estas brochitas, porque son muy suaves. Son muy agradecidas cuando las lavas. Trabaja muy bien el producto, así que os las recomiendo si no la tenéis. Que están genial. Ya estamos acabando. Otra cosa que también me compré fue este contorno de ojo de la marca L'Oréal, el Revitalil Láser Cuidado de Ojo, que dice que tiene 3 acciones, que corrige la arruga, reduce la bolsa y retensa. La verdad que me van bastante bien, llevo ya tiempo usándolo, ya está casi, ya va por aquí, o sea que todo esto ya he utilizado. Y lo que me gusta de este contorno de ojo es que tiene esta forma así aplanchanadita, como si fuese una plancha,
que tú empujas aquí, sale el producto, te lo aplicas y te vas masajeando la zona con esto. Esto está fresquito y la verdad es que la sensación es muy agradable, y si tienes bolsita y demás, pues ayuda un poquito a reducirla, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo un pegote de lo que me he aplicado antes. Pues eso, chicas, me gusta muchísimo la formita de cómo se puede aplicar lo que es el contorno de ojos. Me va muy bien, me deja la zona muy hidratadita, muy suavecita, reduce un poquito las bolsas, así que si no la habéis probado, no está mal por el precio que tiene. Me está gustando mucho su aplicación, me deja la zona muy bien hidratada, reduce un poquito las bolsas y corrige un poquito la arruguita, así que es un buen producto. Y por último, chicas, tres compritas que he hecho en Sephora. Lo primero que os voy a enseñar es este labial, que son de la gama de estas que son mate, como el que tengo puesto. A mí estas gamas me gustan muchísimo, son súper cómodos, no te resecan para nada el labio, a mí me gusta, no me cuartea. Este concretamente es el número uno de Sephora, el color rojo, que este no lo tiene, le tenía muchas ganas. Ya sabéis cómo son los pincelitos. Y este es el color, que todavía no lo he estrenado. Me lo iba a poner hoy, pero con el maquillaje que tenía no pegaba. Mirad qué bonito, ¿eh? Ya os digo, es súper cómodo, cubre muy bien, a mí no me reseca. Bueno, se van cayendo un poquito por la parte interior, pero vaya, genial. Estos labiales de Sephora me gustan mucho. El precio son 12 euros, pero ya sabéis que siempre hay alguna ofertilla y además se pueden quedar en 9 euros y pico, en 10 euros aproximadamente. Y me gusta mucho el número 1. Otra cosita que también me he comprado ha sido la paletita Huda Beauty, la Rose Gold Palette, que ya, esta ya lleva bastante tiempo en el mercado, pero yo no la tenía. Con esta paletita es con la que me he hecho este look. Es así de bonita. Bueno, ya estaría harta de verla. Y los colores son así. Es una preciosidad de paleta. Mirad cómo brilla, cómo torna sola. Estas de aquí arriba son súper, súper blanditas, son como una textura muy rara que tienes que aplicarla con el dedo, porque si no con la brocha no funciona bien. Son una maravilla de sombrita y ya os digo, súper contenta con esta comprita. Si queréis que os haga un look con ella, bueno, he hecho este, que utilizando color así más fuertecito y demás. Pues si queréis que os haga un look con ella, me lo decís por comentario y yo con gusto lo haré. Y ya por último, una de las compritas que he hecho, ya tenéis un vídeo en el canal, que ya, donde ya la enseñé y hice un look con ella, es esta, la nueva de la Naked, la Reloaded, ¿vale? Que ya os hablé de ella, su textura, su forma y demás, pero por si no la habéis visto, esta paletita, que es una paletita muy básica, que tengo, como he dicho, un vídeo en el canal, que si queréis luego pues lo pasáis y lo veis, así que una paletita que es muy bonita y muy básica. Y nada más, hasta aquí mi comprita. Espero que os haya gustado, que os dé ideas, que os haya motivado y que si os gusta algo, ya sabéis. Y lo que yo pueda, dejaré los enlaces aquí en la cajita de información, en mi Twitter y en Button, que por ahí tenéis los enlaces. Si queréis, pues podéis comprarlo por allí. Que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. ¡Ay, nos vemos! ¡Chao!